El mensaje que nos llega muchas veces es que tenemos que ser productivos, estás perdiendo el tiempo. Y yo creo que pasa por cuestionarlo. ¿Qué pasa si paro? Y cuando te das cuenta de que no pasa nada, es cuando yo creo que empiezan a desvanecerse muchas creencias que te das cuenta de que no te ayudan nada. ¿Pasa algo si no lo haces? Si no pasa nada, seguramente no será tan importante. Bueno, pues de repente soy otra persona. No, no, perdona, las cosas no funcionan así. Si tú quieres hacer un gran cambio, lo que necesitas es hacer muchos pequeños cambios. Yo creo que el primer paso es establecer un poco tus prioridades. Es saber dónde estás, dónde quieres ir y a partir de ahí ir trazando un plan realmente concreto. No te gusta tu pareja, déjala, no te gusta tu trabajo, déjalo, no te gustan tus amigos, cámbialos. Acciones demasiado radicales nos pueden desequilibrar demasiado, ¿no? Si al final nos dejamos llevar por la corriente, estamos constantemente en ese inconformismo, pero no actuamos, tenemos un problema. Yo creo que a veces nos escudamos en la queja para, precisamente para no cambiar, porque cambiar es difícil. Tomar decisiones pasa por renunciar a otras opciones y lo queremos tener todo. ¿Y qué podemos hacer? Bienvenidos y bienvenidas al episodio 3 de la comunidad Chasemakers, el nuevo podcast de Acuera en el que descubriremos juntos las claves para un equilibrio efectivo y sostenible. Hoy nos acompaña una invitada muy especial, muy especial con la que tuve el placer de compartir años de aprendizaje. Actualmente es manager de formación y desarrollo en el sector eh, del bienestar y colaboradora en proyectos y en programas formativos de aprendizaje experiencial con un currículum muy muy nutrido, ¿vale? formado en análisis de potencial, talento y cultura, es analista PDA, great eh, People Inside, Denison Organization, Culture Mother, eh, comunicación no verbal, etc. Y formándose actualmente, acabando eh, la formación como profesora de yoga de 500 horas. Sonia, bienvenida. Muchísimas Me gracias, Joaquín. Es una ilusión que lo sepas, <laughs> hacer este podcast hoy, hoy contigo. Um, Empezamos. ¿Qué te motivó a explorar el tema del equilibrio entre la vida eh, personal y la vida profesional? Eh, lo que me motivó a, a explorar el equilibrio, ¿no? que yo creo que es eh, complicado ¿no? de, de alcanzar, eh, es el desequilibrio. ¿no? Yo creo que a veces cuando llega una etapa de tu vida en la que sientes ese desequilibrio, eh, empiezas a necesitar ¿no? buscar eh, pues herramientas que te ayuden a volver al centro. Y en mi caso fue a raíz de una conversación con, con una amiga, con una buena amiga, en la que, bueno, pues eh, quedamos a comer y me, me estuvimos contando, yo me estaba como medio quejando, ¿no? Y me, me estuvo preguntando, oye, aparentemente tienes una vida perfecta, ¿no? Y me estás diciendo que te encuentras mal. Y la verdad es que esa pregunta, ¿no? Esa reflexión... Eh, yo creo que como que dejó pozo en mí durante las próximas semanas o incluso meses pues estuve como reflexionando acerca de lo que me había dicho y me di cuenta de que estaba proyectando pues una imagen de alguien perfecto no con una vida perfecta eh, tenía un trabajo estable no una familia que estaba bien todo aparentemente estaba estaba en línea no con lo que se esperaba pero sin embargo pues yo me sentía eh, ¿no? mal, con un vacío, y eso fue lo que me empujó pues, a empezar a buscar herramientas y a, a que realmente me interesase ese mundo ¿no? de, de, del equilibrio. Muchas veces parece que tenemos una vida perfecta, incluso lo que proyectamos a través de las redes sociales, eh, y otra cosa es el vacío interior que a veces tenemos. ¿no? Has hablado de ese equilibrio, ¿cómo podemos notar a nivel de señales ese desequilibrio o, o ese pequeño vacío interior? Pues yo creo que el cuerpo es muy sabio y muchas veces creo que esos desequilibrios se empiezan a producir ¿no? a nivel de cuerpo. Eh, me empiezo a, hacer, a acelerar, a sentirme nervioso, a no poder centrarme, a no poder concentrarme y poco a poco eso se va eh, como eh, extendiendo ¿no? y como que nos va invadiendo. Y, y creo que es ahí donde tenemos que ser capaces ¿no? de detectar, oye, pues eh, estoy muy tenso, ¿no? estoy eh, muy preocupado, estoy muy agitado, y a partir de ahí, pues darnos cuenta de que quizás, oye, nos estamos, la balanza se nos está descompensando. ¿Y, y por qué es tan importante hoy en la actualidad buscar ese equilibrio? Pues yo creo que es eh, súper importante buscar el, el, el equilibrio para tener una vida sostenible a largo plazo. Eh, y cuando digo sostenible me refiero a que al final muchas veces lo que hacemos es eh, estar en un momento dado, ¿no? forzarnos en un momento dado y está bien porque la vida no puede ser perfecta, no, no puedes estar siempre en equilibrio, pero, pero es, eh, es importante ¿no? el, el tener tus momentos para, para compensar y para para balancear esa, esa, esa parte. Hay un libro que yo siempre recomiendo de Carlos Andreu, un buen amigo, de la tabúta a la cometa, donde ¿no? habla precisamente de, de compensar y equilibrar muy bien tu vida, no solo a nivel profesional, sino eh, en tu relación personal, con tu familia, con tus amigos, ¿no? porque es la diferencia ¿no? de tener una cometa en tu vida a tener una, una taúd, ¿no? Por eso es importante. Lo que pasa es que es un viaje de, de, de nunca acabar. En ¿no? el momento Totalmente. en que eh, entras en el mundo del desarrollo personal es como... <laughs> Ya constantemente estás evolucionando y quieres seguir más, ¿no? ¿Mm? Exacto, sí, sí, totalmente. Al final, yo creo que esto de alguna forma engancha, ¿no? Y porque, sobre todo, porque creo que te ayuda a disfrutar más de, de lo que tienes, de lo que te pasa, y yo creo que cuando lo vives desde ahí, pues al final eh, te engancha, ¿no? Yeah. Porque la sensación es. Es, es, es bonita. Sobre todo cuando te notas mejoras, ¿no? Y, y poco a poco te vas notando y te vas encontrando mejor, ¿no? Y, y vas descubriendo cosas que hasta ahora no, no conocías. Eh, Sonia, me encanta el concepto de somos perfectamente imperfectos, pero ¿cómo podríamos relacionarlo con el equilibrio personal y profesional? ¿De qué va esto de somos perfectamente imperfectos? Pues eh, yo creo que al final, eh, muchas veces, ¿no? Tendemos a proyectar esa imagen que comentábamos al principio, ¿no? De perfección. Y, y lo de somos perfectamente imperfectos, yo creo que tiene que ver mucho con el aprendizaje. Porque a veces nos peleamos ¿no? con lo que tiene que ser, con lo que esperamos que sea, y, o incluso con cómo somos nosotros y cómo nos gustaría ser. Entonces, creo que tiene mucho que ver con el aprendizaje, es decir, quizás este contexto en el que estoy viviendo ahora mismo no es el que me gustaría, quizás esa relación que tengo no es la que me gustaría, pero que al final creo que se trata de enfocarnos más en el aprendizaje, en ver la oportunidad de eso que nos está aconteciendo y, y, y quedarnos con ello en vez de no en ver el, el peligro de lo que nos de lo que nos pasa. Me gusta mucho lo que estás diciendo. Eh, y sí que es cierto que durante mucho tiempo ¿no? nos han ido inculcando la filosofía de tenemos que dar la mejor versión de nosotros mismos, tenemos que ser nuestra mejor versión en todo lo que hacemos, y eso quizás ¿no? nos esté generando demasiado estrés. Totalmente. ¿no? O incluso la búsqueda eh, constante de la felicidad ¿no? y, y de, olvidarme de lo que está pasando en mi día a día, ¿no? con lo que al final. Eh, tengo el síndrome del eternamente insatisfecho no porque parece que siempre estoy buscando y, y no me centro en el aquí y el ahora ¿no? eh, y por qué debemos de centrarnos en el aquí y en el ahora en lo que está pasando en este momento <laughs> eh, pues bueno mira yo creo que al final centrarnos en el aquí y en el ahora es donde se desvanece ¿no? cualquier tipo de preocupación que podamos tener eh, y eso es lo importante para, para realmente ¿no? disfrutar del momento presente. Porque si yo estoy disfrutando de una conversación ¿no? ahora mismo contigo, pero mientras tanto estoy pensando en lo que voy a hacer después, en cómo me está saliendo, pues probablemente eh, me, me, me lo pierda, ¿no? Y además creo que la calidad en lo que voy a ofrecer no va a ser la misma. Con lo cual creo que eh, sobre todo viene por ahí, ¿no? El, el, el saber disfrutar y cuando tú disfrutas, al final yo creo que se acaba trasladando y se acaba transmitiendo a, al claro. resto de personas. El problema es que vamos como motos siempre, ¿eh? nuestra Totalmente. cabeza siempre va por delante de nuestro propio cuerpo. Yo, yo lo descubrí con mis hijos, ¿no? Eh, si estás en el parque con tus hijos, estás en el parque con tus hijos. Y entonces aprendes a disfrutar de estar con ellos. Porque si estás en el parque con tus hijos y estás pensando en el trabajo y estás pensando en otras cosas, al final... Estar en el parque con tus hijos te molesta ¿vale? y no disfrutas, ¿no? Y eso eh, intento aplicarlo a cada día, ¿no? Aunque me cuesta. Ya sabes que yo, como buen sitio, muchos... eh, mi cabeza está siempre como una moto, y, y tengo que hacer ese ejercicio de parar, pensar, estás en este momento eh, y, y pon conciencia ¿vale? en, en lo que está pasando ahora. Eh, relacionado con el tema de la conciencia y la autoobservación, ¿cómo puede ayudar precisamente eso? ¿no? A mejorar nuestra vida diaria. Eh, a la hora de, 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 alguna forma, ¿no? De, de observarnos, eh, yo creo que nos permite coger perspectiva y coger espacio para realmente empezar a darte cuenta de, de muchas cosas, ¿no? De lo que piensas, de lo que sientes, y ahí es donde entra lo que tú acabas de comentar, que es eh, al final tener determinados espacios, ¿no? O tratar de generar determinados espacios que te permitan tener esa capacidad de observación, porque a veces vamos con el automático eh, y, y cuando vamos con el automático es muy difícil realmente conseguirlo. Eh, con lo cual, eh, creo que lo más importante pues, eh, es, es parar, eh, tomarnos esos tiempos para, para realmente decir, oye, ¿qué está pasando? ¿no? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Cómo estoy físicamente? ¿no? Empezar a observar esas señales que nos va dando el cuerpo y muchas veces el propio contexto. Yo creo que el cuerpo ahí te está avisando siempre, ¿no? Totalmente, eh, y sí. Te, y si no paras tú, te para tu cuerpo. Mm. Y lo triste es que te tenga que parar el cuerpo y, que, y te tengas que dar cuenta a través de un hecho traumático de que necesitas parar. Eh, en un próximo podcast tendremos algo de arriba, ¿no? Donde, además es amigo, amigo común, <laughs> sí. donde habla precisamente de las pausas programadas, ¿no? De cómo tenemos que bajar esos niveles de activación de vez en cuando para que nuestro cuerpo no vaya en, en automático. ¿Podrías, ¿Podrías explicarnos eh, cómo la aceptación de nuestras imperfecciones puede reducir el estrés y la, y la ansiedad? Yo creo que partiendo de la base ¿no? de que eh, al final eh, la ansiedad muchas veces es anticiparnos a lo que realmente nos va a pasar en el, en, en el, en el futuro. ¿no? Eh, entonces creo que es muy importante a la hora de eh, aceptar ¿no? Eh, que no podemos tenerlo todo controlado. Ahí tenemos la herramienta ¿no? de, eh, de Stephen Covey, que es el círculo de influencia. ¿no? Y que muchas veces lo que hacemos es quedarnos con el conjunto del malestar, cuando en realidad si nos enfocamos en todas las cosas que realmente dependen de nosotros, eh, estaríamos eh, dirigiendo nuestra energía en cosas que realmente podemos cambiar. Eh, entonces pasa por... Yo creo que la aceptación en este tipo de, de, de situaciones pasa por eh, ver el conjunto, ver realmente qué es lo que eh, ocurre, aceptar que hay cosas que realmente no dependen de ti y aceptar pasa, yo creo que por, eh, por, por darte cuenta de que mmm, en, este, en, en este mundo no, no, no todo puede influir en todo y centrar tu atención, pues, sobre todo, en las cosas que. Que puedes eh, cambiar, mejorar y lo que depende realmente de ti. Eh, eh, coméntanos un poquito, porque hay mucha gente, muchos de nuestros oyentes no conocen el círculo de influencia. ¿no? Entonces, sí. ¿cómo funciona lo del círculo de influencia? Y luego te hago una segunda pregunta. Claro. El círculo de influencia nos viene a decir que, eh, bueno, si nos imaginamos un círculo, ¿no? Tenemos un círculo pequeño, luego le rodea uno más grande. Y, y nos viene a decir que. Eh, el círculo grande está formado por todas las cosas que ocurren, ¿no? Ya sea a nivel mundial, oye, pues hay una pandemia o hay una crisis, ¿no? O hay eh, cualquier circunstancia, ¿no? Y luego el círculo pequeño viene a representar, pues, las cosas en las que nosotros realmente podemos influir. Es decir, el círculo grande igual yo no puedo influir de forma directa en el contexto global, en esa pandemia, yo no puedo decir, oye, pues ya no hay pandemia. Pero sí que hay una serie de elementos que me permiten eh, tomarme la pandemia, digamos, de, de, por ejemplo, en este caso, de otra forma. ¿vale? Es, vale, pues dentro de la pandemia, para que no me afecte ese malestar general, ¿qué puedo hacer? Oye, pues puedo cuidarme, eh, puedo cumplir la, lo, lo que se nos demanda. Cada uno ahí es libre de tomar su decisión, ¿no? Pero tiene que ver en enfocarte en las cosas que realmente dependen de ti. Eh, hay un libro que siempre recomendamos eh, cuando hablamos precisamente de esto, que es El hombre en busca de sentido, de Víctor Frankel, ¿no? Del judío que vivió en el campo de concentración, ¿no? Y que eh, su máximo aprendizaje es yo no puedo controlar ¿no? lo que pasa aquí, yo no, yo no puedo controlar ¿no? el estar en un campo de concentración, pero sí cómo me afecta. ¿no? Y el problema en este caso, Sonia, es eh, que nuestro cerebro, eh, que está programado para eh, sobrevivir, nos está manipulando y nos está engañando constantemente con pensamientos, ¿no? Que muchas veces no son ciertos, ¿no? ¿Alguna estrategia para huir de esos pensamientos que nos están manipulando y nos están desviando? Ahí volvemos a lo que comentabas antes. Es cierto que al final estamos hechos para la supervivencia ¿no? y hemos evolucionado en muchos sentidos. Eh, pero, pero bueno, son automatismos ¿no? que están ahí para protegernos y que, y, que, y que está bien. Entonces, ahí volvemos al punto que hemos comentado antes, ¿no? Si yo necesito no de alguna forma detectar qué me está pasando necesito observarme eh, observar mis reacciones observar mis pensamientos primero y a partir de ahí ya buscar las herramientas porque si yo estoy en esa parte no automática no me paro a pensar simplemente reacciono a lo que me va viniendo entonces eh, ahí lo importante volvemos a lo de antes no es pararnos autoobservarnos y tomar conciencia realmente de lo, que, de lo que nos eh, ocurre. Para a partir de ahí ¿no? Darle, eh, empezar a encontrar los recursos que necesitamos. Porque al final, si no somos capaces de ponerle palabras a lo que sentimos, eh, a nuestro cerebro racional, digamos que le cuesta procesarlo. Seguro que te ha pasado en alguna ocasión ¿no? esto de es que no sé ni cómo estoy. Pues si no sabes ni cómo estás, ¿cómo vas a encontrar las, los recursos y las herramientas para poder gestionarlo? ¿no? Entonces, y eso pasa por. Tomarte un tiempo, no y decir, vale, ¿cómo estoy? Oye, pues estoy excitado, estoy acelerado, estoy, mmm, siento tristeza. Vale, perfecto. Ya tenemos un primer paso que es detectar cómo estoy. Y a partir de ahí es, vale. ¿Y para la tristeza qué tipo de herramientas puedo utilizar? Oye, pues igual necesito mmm, estar tranquilo y escucharme, ¿o no? O por el contrario, oye, pues el cuerpo me está pidiendo, ¿no? Eh, pues quedar con alguna persona que sé que me va a dar, ¿no? Ese, esa, esa energía para, para venirme arriba. Cada uno tendrá que encontrar sus estrategias. Parece que parar, ¿no? Y pensar es el secreto, ¿no? De, o la varita mágica para muchas cosas. Eh, ¿Sí? Leí en un libro, no hace mucho, no recuerdo el libro, ¿no? De, el, con el tema de las compras impulsivas, ¿no? Si, si, si estás acostumbrado a comprar rápido, por ejemplo, por Amazon, ¿no? Eh, no compres, para, ¿vale? Eh, estate durante siete días. Eh, pensando si realmente necesitas comprar ese artículo y si dentro de siete días lo sigues necesitando comprarlo no pero no lo compres en ese momento no obligate a, a esperar esos, esos siete días y yo creo que en un mundo eh, te, que va tan rápido eh, es necesario hacer eh, esas pausas no el, el pensar vale y, y poner el foco en eso me llama mucho la atención lo de observa el pensamiento que te llega y entonces para reflexiona y después actúa me ha gustado Exacto. sí sí eh, ¿Qué estrategias sugieres para integrar nuevas perspectivas y hábitos en nuestra rutina diaria? Yo creo que aquí, ¿no? Eh, ya hemos venido anticipando algunas cuestiones eh, y yo creo que los, los pasos para realmente poder, ¿no? Integrar nuevas perspectivas es lo que hemos comentado, pararte, reflexionar, buscar nuevas experiencias, leer, ¿no? Porque lo que necesitamos muchas veces es perspectiva, ¿no? Darnos cuenta el primer paso. A partir de ahí, eh, lo importante creo que es reconocer, es decir, porque una cosa es darte cuenta, eh, oye, pues yo imagínate, soy perfeccionista, ¿no? Y otra cosa es eh, eh, reconocerlo eh, tal y como se pronuncia, ¿no? O se tangibiliza en tu día a día. Oye, pues esa perfección me lleva a, en mis relaciones, generar tensión o lo que sea. Y a veces hacer este ejercicio incomoda. Porque te hace ver eh, ¿no? esa parte de ti que muchas veces duele que cuesta reconocer entonces eh, por eso creo que el primer paso es vale me doy cuenta reconozco de forma honesta realmente eh, pues eh, no lo que la repercusión y las consecuencias de eso de eso que, que quiero cambiar no y a partir de ahí ya eh, practicar esas dos cosas, porque no es que yo lo reconozca en una única situación, sino que para integrar las cosas yo necesito eh, hacerlo de forma continua. Y al principio igual lo hago una vez al día, luego dos, luego tres, y así poco a poco me iré observando ¿no? y iré reconociendo de forma continua para poco a poco ya encontrar esas estrategias que me permitan... Vamos modular. a ver un ejemplo concreto, porque tú eres muy perfeccionista. Sí. Ponernos un ejemplo eh, en el que cuentes eh, cómo lo estás solucionando, sabiendo que tú eres muy perfeccionista y que necesitas cambiar determinados hábitos en tu vida. Danos alguna herramienta o algún consejo de algo que estés haciendo. Pues eh, tú sabes que, que bueno, a mí lo que me ayuda muchísimo es el tema del yoga, porque para mí ha sido un, una herramienta ¿no? que me ha ayudado precisamente a reconocer ¿no? muchas de, de, de las implicaciones de, de ese perfeccionismo. Entonces. En, en mi caso en concreto utilizo ¿no? el, el yoga primero para sentarme y tener esos espacios para realmente observarme y darme cuenta cómo estoy. Oye, pues esa perfección qué me genera, no? Pues oye, tensiones a nivel corporal. Oye, me genera eh, me genera eh, pues, eh, tensiones en las relaciones. O, o unos niveles de autoexigencia muy elevados que hacen que deje de disfrutar de otras cosas, ¿no? Primero identifico, luego hago el ejercicio, ¿no? Que comentábamos antes de eh, reconocer realmente eh, qué, qué, qué aspectos concretos, ¿no? Oye, pues, ¿no? Aterrizar las cosas más concretas, oye, pues con este amigo, en esta situación, lo que me pasó fue esto, ¿no? Eh, o, o en el trabajo oye pues ese nivel de exigencia no lo que me hace es igual dedicarle mucho tiempo a determinadas cuestiones y a partir de ahí mm, ir observando para, para poder para poder integrarlo y poco a poco pues buscar mis estrategias por ejemplo en el ámbito profesional yo necesito organizar mi agenda para saber y, y, y de alguna forma bloquear los tiempos para cada cosa de, de lo que tengo que hacer, cada una de mis tareas. Porque si no, sé que siempre voy a estar buscando eh, mejorarlo y eso al final se vuelve algo, algo infinito. ¿no? Eh, y luego, pues eh, cada uno yo creo que tendrá que encontrar sus estrategias, pero, pero en mi caso eh, también es, eh, pues eso, eh, tomar, reservar incluso espacios para no hacer nada o hacer cosas que me gustan porque ese nivel de autoexigencia muchas veces me puede llevar a estar en modo productivo constantemente y olvidarme de que eh, para estar productiva necesito también descansar. entonces Pero ¿qué pasa cuando disfrutas con tu trabajo y conviertes tu pasión en tu trabajo? Eh, también necesitas descansar, aunque sea una pasión, ¿no? Y si eres muy autoexigente, seguramente no sales de la, de la rueda, ¿no? Uh, me gusta mucho el concepto de autoexigencia porque a veces... Esa exigencia que creemos que viene de, de fuera muchas veces viene de nosotros, no viene de Totalmente. fuera. Totalmente. Eh, y nos estamos autoexigiendo cosas que el mercado, que el entorno, que nuestros amigos, que el momento no nos necesita, ¿no? Y eso eh, es complejo, ¿no? Sí, lo es muchísimo. Al final, yo creo que eh, todos, de alguna o de otra forma, eh, nos, nos autoexigimos, cada uno quizás en un ámbito diferente, ¿no? Pero yo creo que el mensaje que nos llega muchas veces es, pues esto, ¿no? De que tenemos que ser productivos, de que si no estás haciendo eh, nada estás perdiendo el tiempo. Y, y yo creo que pasa por cuestionarlo, ¿no? Es decir, ¿y qué pasa si, ¿no? ¿Qué pasa si paro? ¿Qué pasa si no cumplo las expectativas de alguien? Que luego te das cuenta de que son tus propias expectativas, ¿no? Y cuando te das cuenta de que no pasa nada es cuando yo creo que empiezan a desvanecerse muchas creencias que que te das cuenta que no te ayudan nada. Yeah. En productividad se habla mucho de, de, de la matriz de Eisenhower, ¿no? de lo importante, lo urgente, y que al final estamos constantemente viviendo la urgencia. ¿no? Y hay mucha gente que me pregunta ¿y cómo sé la diferencia entre lo que es importante y lo que es urgente? ¿no? ¿Eh? Y precisamente la reflexión que hago es eso. ¿Pasa algo si no lo haces? ¿Vale? Si no pasa nada, seguramente no será tan importante. ¿sabes? entonces Yo creo que esas preguntas hay que, hay que hacerlas de vez en cuando. A mí me gusta mucho hablar de no es lo que sabes, es lo que haces con lo que sabes, o no es lo que aprendes, es lo que haces con lo que aprendes. Entonces la teoría está muy bien, Sonia, sí. pero ¿cómo qué estrategias podríamos tener eh, para convertir el conocimiento en acción? Uh -huh. ¿Vale? Porque la teoría me la sé, o me la he leído en un libro, o he leído una frase que me ha inspirado en internet, ¿vale? ¿Cómo convierto el conocimiento en acción? Esa creo que es la parte al final más complicada, eh. tú, lo, tú lo has dicho, eh. muchas veces sabemos muchas cosas, eh, pero lo difícil realmente es eh, aplicarlas. Y, y yo creo que después de los pasos que hemos comentado antes, ¿no? sobre todo eh, lo importante es la disciplina. Primero saber para qué haces lo que quieres hacer, ¿no? eh, y luego para poder aplicarlo día a día, recordarte ese para qué. Y, y, y aunque sea 15 minutos, ¿no? Porque a veces es verdad que es complicado encontrar más tiempo, pero a, a veces eh, vamos de nuevo a la exigencia, ¿no? Y empezamos a decir, bueno, pues si no puedo dedicarle una hora al gimnasio, no voy. No, no, es que igual es mejor ir una hora a la semana que no, que no hacer nada, ¿no? Entonces, el primer paso creo que es recordarte para qué, eh, para, para qué haces lo que haces, ¿no? Y, y luego para, para poder eh, realmente aplicarlo, creo que muchas veces tienes que probar diferentes cosas, quedarte con lo, con lo que resuena en ti de esas diferentes disciplinas para, para poder implementar pequeños pequeños cambios. Yo creo que en mi proceso personal, una de las cosas que aprendí para el aterrizaje de, 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 ¿no? de, de, o el cambio de hábitos, es que muchas veces queremos hacer un cambio grande, es decir, bueno, pues de repente soy otra persona. No, no, perdona, las cosas no funcionan así. Si tú quieres hacer un gran cambio, lo que necesitas es hacer muchos pequeños cambios. Es decir, en mi caso, ¿vale? Si yo venía ¿no? de una etapa de, bueno, pues de, de, de malestar, de anímicamente, pues eh, de sentirme sin energía, eh, no tuve que cambiar una única cosa para poder realmente llegar al punto en el que estoy, sino que tuve que cambiar a nivel de alimentación, a nivel de movimiento, tuve que cambiar a nivel de relaciones, tuve que cambiar a nivel de conocimiento, nutrirme de nuevas experiencias. Tuve que establecer, yo creo que el primer paso es establecer un poco tus prioridades, saber dónde estás, dónde quieres ir y a partir de ahí ir trazando un plan realmente concreto y esto que parece no que siempre lo decimos porque aquí yo creo que no hay una varita mágica los pasos creo que los sabemos lo que pasa es que nos incomoda sentarnos y tomarnos el tiempo de, de, de incluso de plasmarlo no eh, y yo creo que es fundamental es decir tener tu plan y si puede ser por escrito muchísimo mejor es decir vale analizo mi vida eh, por ejemplo vale los distintos ámbitos de mi vida esta es mi situación actual dónde quiero estar y realmente, qué es lo que voy a hacer para, para, para llegar a esa situación ideal? y en mi caso, como te decía, pues fue vale, pues necesito nuevas experiencias, no necesito nuevos inputs, no, para realmente eh, nutrirme. necesito eh, eh, revisar mis relaciones, no, todas estas, eh, todos estos aspectos para realmente asegurarme de que realmente lo, lo estoy haciendo, con fechas, con plazos. Oye, yo me apuntaba hasta las conversaciones que tenía pendientes, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque si no, lo vas dejando pasar, porque te incomoda y no, lo, y no lo acabas haciendo. Entonces, creo que tener un plan es clave. Tengo tres preguntas, has dicho muchas cosas, muchas cosas importantes. Eh, cambiar las respuestas es evolución, ¿no? Cambiar las preguntas es revolución. Ya se introdujo el concepto del para qué que sabes que tú y yo hemos hablado mucho de esto, sí. ¿no? Entonces eh, saber hacer las preguntas o saber hacerse las preguntas es lo que te permite realmente eh, avanzar, ¿vale? En tu desarrollo profesional. Pero hay que saber hacer esa pregunta, ¿no? Y a veces con un para qué eh, simplemente lo resolvemos todo, ¿no? Claro. Sí. Sabes qué pasa que nos gusta mucho las certezas y la pregunta nos abre un campo, ¿no? Por explorar. Y ahí es donde viene la incomodidad. Sí. Por eso muchas veces yo creo que nos centramos más ¿no? en, en, en esa parte de afirmar. En lugar de en preguntar y en preguntarnos. De hecho, el sistema educativo nos enseña a contestar, nos enseña a responder y no nos enseña a preguntar. Y yo creo que el gran secreto es aprender a formularse las preguntas porque las respuestas vendrán solas, ¿no? Totalmente. ¿Sí? Y además, justo con lo que acabas de decir, eh, me ha venido un libro que se llama Not Knowing, ¿no? Que habla precisamente de esto, ¿no? Habla de que muchas veces, por ejemplo, en el ámbito empresarial, se espera que los directivos, los managers, ¿no? Eh, pues tengamos todas las respuestas y que está incluso mal visto en los equipos, ¿no? Eh, oye, pues tú preguntar a tu jefe o a tu manager acerca de, de algo, ¿no? Y que, y, que, y que no tenga la respuesta. Entonces, eh, yo creo que el ejercicio, ¿no? es eh, Va de humildad, yo creo, ¿no? Siempre, y, siempre. Y de, y de mostrarse vulnerable. Siempre. Eh, hay una frase que siempre dice, ¿no? Si quieres cambiar el mundo, empieza por cambiarte a ti mismo, ¿no? Y luego relaciono con esa parte de pequeños cambios que siempre has dicho, ¿no? Es como, no, no me pongo en acción, ¿vale? No me pongo a cambiar hasta que no tengo todo decidido, es un gran cambio en mi vida, etcétera, ¿No? Y yo creo que, como dice el lema de Acuara, cambiar va a de cambiar y cambiar implica ponerse en acción, ¿no? Introducir pequeños, pequeños cambios, ¿no? Y es importante ese equilibrio, ¿no? En esos cambios, eh, tanto a nivel físico, mental, espiritual, alimenticio, etcétera, ¿no? etc. Eh, y algún que otro truco para ganar, eh, para tener esas ganancias rápidas, ¿no? Darme cuenta de que estoy en el, en el proceso es importante, ¿no? Por eso es, el equilibrio eh, es fundamental. En, hace tiempo eh, publiqué un post en redes sociales en el que decía, no te gusta tu pareja, déjala, no te, deja tu, no te gusta tu trabajo, déjalo, no te gustan tus amigos, cámbialos, ¿no? Eh, está claro que eh, acciones demasiado radicales nos pueden desequilibrar demasiado, ¿no? Pero sí que eh, te tienes que poner en acción, ¿no? Eh, y todo medirlo muy bien, ¿no? Pero sí que es cierto que si al final nos dejamos llevar por la corriente y estamos constantemente en ese inconformismo, pero no actuamos, tenemos un problema, ¿no? Y grande hacer? y grande, ¿no? Yo creo que el, 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 el mal que sufrimos muchas veces es estoy mal, eh, pero no hago nada con, con, con ese mal, ¿no? Yo creo que a veces nos escudamos en la queja eh, para precisamente para no cambiar, porque cambiar eh, es, es difícil. ¿Y qué podemos hacer? Yo creo que ahí las estrategias pueden ser variadas, ¿no? Volvemos a lo de antes, que es darnos cuenta, yo creo que eh, es clave que, que nos quejamos, darnos cuenta en qué entorno estamos y si eso es algo compartido. Y a veces pasará por tomar decisiones complicadas, que es eh, que el tema es que muchas veces tomar decisiones pasa por renunciar a otras opciones y lo queremos tener todo entonces eh, creo que creo que creo que es clave bueno pues sobre todo esto no eh, has hablado de tomar decisiones no que al final implica ponerse en acción de nuevo y correr el riesgo de equivocarte no recuerdo uh -huh. eh, eh, un aprendizaje en una de las formaciones experienciales que hicimos en este caso con paco mira que trabaja en emergencias un gran neurólogo de hecho el mejor neurólogo de españa no que decía eh, tomar una mala decisión a veces es mejor que no tomar una decisión porque cuando no tomas una decisión, a veces la gente muere, no, Entonces yo creo que tenemos que perder el miedo a equivocarnos, no, ¿vale? De buscar esa rentabilidad del aprendizaje y tomar decisiones. Y si nos equivocamos y si nos caemos, nos levantamos, que no, queda otra, no, Totalmente. ¿no? Y aprendemos, no, Que yo creo que al final nos acordamos muchísimo más y aprendemos muchísimo más de esos errores. Es verdad que en el momento lo pasas mal y en el momento dices «Oye, pues lo podía haber hecho de otra forma"? Pero el aprendizaje que eso te va a dar, el impacto incluso emocional que te genera, te va a ayudar a que realmente eh, puedas incorporar ese aprendizaje en tu vida. Entonces, eh, creo que el error es importante, y sí. más hablando ¿no? de, de perfeccionismo. Sí. Eh, bueno, vamos a hablar de savi ¿vale? <laughs> Cuéntanos un poquito el origen de savi eh, cómo surgió, ¿vale? eh, y luego ya empezamos a explorar un poquito más eh, el nuevo territorio de Sí. <laughs> Pues Wabi Sabi eh, nació hace algunos años ya. Eh, eh, nosotros, bueno, pues ya veníamos trabajando juntos, ¿no? Y, y fue, eh, bueno, veníamos desarrollando diferentes experiencias, eh, bueno, pues que integraban diferentes metodologías. Y, y recuerdo todavía aquel día, ¿no? En el que estábamos en, en, en la mesa junto con con Lau, con nuestra compañera Lau. Eh, que bueno, eh, estábamos buscando, ¿no? Eh, oye, ¿cómo le vamos a llamar a esta nueva experiencia? no? Y justo recuerdo que me había leído un artículo, un libro en relación a, a Wabisabi, y le había hablado del concepto hacia, hacia, poquito, a, hacia poquitos días, ¿no? Y me dijo, oye, ¿y si lo llamamos Wabisabi? Y dije, qué bueno, ¿no? Y qué, qué, qué guay, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que fue natural no esa, esa integración de los principios wabi-sabi en la, en la experiencia que, que desarrollamos hace ya algunos años atrás y sobre todo el feedback no de, de la gente que, que realizó esta experiencia pues eh, fue en la misma línea no y pensamos al final que, que esto eh, teníamos que mantenerlo así que Ah, con muchísimas ganas de, de seguir trabajando en Wabisabi. El origen es precisamente la palabra wabi -sabi, ¿no? que habla de la belleza de la imperfección. ¿no? Exacto. Y precisamente de la, del concepto de somos perfectamente perfectos. La verdad es que fue muy mágico esa primera edición de Wabisabi. Eh, lo lanzamos y enseguida empezó a sumar gente, eh, la mayoría eh, grandes amigos, ¿no? y fue, fue muy especial. Y va a ser muy especial este nuevo territorio de Wabisabi que, que, que lanzamos. ¿Cómo se pueden aplicar los principios del territorio Wabisabi en nuestra vida cotidiana? <laughs> Al final, en Wabisabi hablamos eh, de consciencia, de aceptación, de integración y de acción, ¿no? Que es un poquito lo que hemos venido comentando. Entonces, eh, todos estos pasos los iremos trabajando a lo largo de Wabisabi, que además es un espacio, ¿no? un territorio pensado para parar, para reflexionar, para coger perspectiva. Eh, para luego empezar a reconocer ¿no? Estas, eh, ¿no? cómo estamos, qué sentimos, cuáles son nuestras prioridades, y poco a poco ¿no? con, la, con la práctica poder ir integrándolo para realmente salir con un plan de, de, de acción, ¿no? en este caso de, de Wabi Sabi. Eh, yo recuerdo eh, la, primera, la, primera, la primera edición que hicimos. Y, y, y recuerdo ¿no? que hubo algunas personas que realmente decidieron pues, eh, hacer cambios importantes en su vida, de cosas que tenían pendientes y que realmente se dieron cuenta de que eran importantes para ellos. ¿no? Entonces eh, creo que no hay magia, no hay, eh, ¿no? Yo creo que tampoco ¿no? tenemos eh, sí una varita mágica, ¿no? Los pasos creo que son sencillos. Y Wabisabi va a ser una oportunidad para, para practicarlos, ¿no? Y para sobre todo llevarnos cosas para, para nuestra vida fuera de Wabisabi. Qué bueno. Eh, estás terminando la formación en yoga, ¿vale? Además son 500 horas, llevas eh, dos años, ¿no? Sí. Pues, ¿Vale? Con el tema de la formación. Eh, Wabisabi habrá momentos para el yoga, para la meditación. Eh, ¿Cómo puede el yoga y la meditación contribuir a, a alcanzar el equilibrio? Y sobre todo, ¿recomiéndanos alguna práctica de meditación? Eh, para alguien que comienza, pues eh, el yoga eh, para mí, bueno, fue todo un descubrimiento, y luego eh, realmente yo hice la formación por, por esta inquietud personal de saber por qué me estaba ayudando tanto en mi proceso, ¿no? Y luego cuando te vas adentrando en el yoga, te vas dando cuenta de que al final eh, tiene como muchas patas, ¿no? pero que prácticamente todo lo que, lo que tú haces en, en la esterilla tiene que ver con eh, la parte vitalizante, la parte equilibrante y la parte relajante. Eh, de hecho, cada una de las asanas que solemos practicar en yoga ¿no? o las posturas eh, tienen un efecto, uno de estos tres efectos. Y lo mismo con la respiración. O sea, tú puedes trabajar con la respiración. Y eh, en función de, de cómo estés, pues eh, enfocarte más ¿no? hacia alguno de estos efectos. Entonces, visto desde ahí, realmente el yoga es una herramienta para, para poder eh, gestionarnos ¿no? y para poder encontrar ese equilibrio. Está directamente relacionado. Eh, y luego con el tema de la meditación pasa, pasa lo mismo. O sea, para mí, bueno, la meditación, eh, bueno, ahí quiero desmitificar también algo con respecto a la meditación pero al final eh, es un espacio para, para observarte ¿no? y para realmente coger más perspectiva. El tema en la meditación es que eh, muchas veces necesitamos primero relajarnos para poder meditar. Porque si yo llego después de un día de máxima activación, me siento, vamos, yo creo que no duro ni un minuto eh, estando sentado, ¿no? con lo cual creo que es importante... Primero, equilibrarnos un poco ¿no? antes de sentarnos a meditar. Y con respecto a la meditación, que te diré algunas, uh, algunas, uh, algunas pautas, ¿no? pero lo que me gustaría comentar para la gente que se, que se quiere iniciar eh, o que lo ha probado y que ha sido un no, ¿no? Eh, se habla muchas veces en meditación y sobre todo lo vemos en redes sociales que para meditar hay que sentarse en loto con las piernas cruzadas y estar mm, 30 minutos o si es una hora, mejor. Y esto no es así. Realmente para meditar necesitamos estar cómodos, porque para meditar lo que necesitamos es relajarnos. Y si yo estoy con las piernas cruzadas en una posición que no es cómoda, va a ser imposible que me, que me relaje. ¿no? Y creo que esto es importante, ¿vale? desmitificar de que nos tengamos que sentar ¿no? en una determinada posición. Si necesitas sentarte en, en un sillón mientras tengas la espalda erguida, mira ya cómo corregimos la, la postura. <laughs> Mientras eh, tengas la espalda erguida, mientras estés cómodo y puedas centrarte en, en ese momento, está bien, ¿vale? Que no sea desde la autoexigencia, ¿vale? De, de, como veo en redes que olvídate, ¿vale? Eh, y luego lo puedes hacer estando prácticamente en cualquier lugar, ¿no? Simplemente, pues oye, estoy en la playa, simplemente me tomo unos minutos, unos segundos para, para contemplar. La meditación tiene para mí mucho que ver con contemplar. Muchas veces con los ojos cerrados hacia adentro, con contemplar lo que me ocurre. Eh, y, y esa creo que sería la base, ¿vale? Y luego en cuanto a técnicas específicas, hay muchas, ¿vale? Por no volverme tampoco muy técnica, a mí lo que me ayuda y lo que creo que le puede ayudar a un principiante es eh, sobre todo... Centrarse en observar la respiración, porque es un anclaje para nosotros, nos obliga a estar en, en ese momento, ¿no? Cómo inhalas, cómo se expande, ¿no? Tu abdomen, tu pecho, eh, y al exhalar cómo se van recogiendo, estar en esa sensación, ¿vale? O las sensaciones del cuerpo. Oye, simplemente intento hacer un recorrido por mi cuerpo, cómo tengo los pies, el apoyo que tengo, eh, si observo algún tipo de tensión todo ese tipo de anclaje a lo físico eh, nos ayuda realmente a, a, a poder relajarnos y con ello poder entrar en fases meditativas porque de hecho en yoga se dice que eh, en, es un estado meditativo yo no medito yo entro en un estado meditativo que llega después de mucha práctica y después de, de sí de, de la relajación que hemos comentado antes yo he tenido muchos problemas con el tema de la meditación y más eh, con mi mente, que siempre estaba pensando. Eh, mm. Cometí los errores que cometen todos. Me, me, bueno, me compré la estrella de yoga, me compro el zafu para estar bien sentado. Eh, eh, me descargo 18.000 podcasts para poder escuchar eh, eh, un sonido que me relaje. Y nunca, a ¿no? los dos minutos, estaba ya mi cabeza danzando y me decía No, no, no huyas de los pensamientos, déjalos que fluya. Y yo, a los siete minutos, me, me cabreaba y me iba. ¿no? Eh, Recuerdo que tuve una conversación con una gran profesora de, de yoga que trabaja mucho el tema de, medita, de meditación y le decía, a mí lo único que me relaja es bajarme a la playa, sentarme en un banco, observar y ver a la gente, ¿no? Y además se me pone cara de felicidad y cara de tonto, ¿no? Eh, disfrutando de ese momento. Me dice, Juan, que eso es meditar, ¿vale? Es parar, es pensar, es estar en ese momento a gusto y disfrutar de ese momento, ¿no? Y lo que hago es buscar esos anclajes de esos momentos felices, ¿no? Que me ayudan mucho eh, en la práctica de la meditación. Entonces yo creo que al final nos obsesionamos con esa autoexigencia de 30 Totalmente. minutos, la postura, etcétera, y meditar es eh, meditar en la ducha, meditar andando. ¿no? Yo nunca había oído, oído hablar el concepto de meditar andando, ¿no? Y se puede meditar precisamente andando, ¿no? Entonces yo creo que, que, es, que es bueno, ¿no? Y que es un mensaje es... para nuestros escuchantes a uh -huh. uh, que no os obsesionéis ¿sí? bueno, con el tema de la meditación, de buscar la, perfe la, la postura perfecta y que lo podéis hacer eh, en cualquier sitio. Em... Y Juanqui me gustaría añadir una en relación a esto que comentas que muchas veces también intentamos no de alguna forma sentarnos a, a meditar cuando en realidad eh, lo que nos viene bien para poder equilibrar, no es activaciones oye igual muévete primero y cuando digo muévete no tiene que ser un ejercicio específico simplemente puede ser poner la música y dejar simplemente que tu cuerpo no se mueva. Perfecto, eso igual te ayuda a soltar determinadas tensiones que luego te ayuden a estar más tranquilo cuando estés sentado, ¿no? Qué bien, qué bueno. Recuerdo eh, haciendo teatro, teatro de, de improvisación muchas veces, ¿no? Que te bloqueabas con el tema de la creatividad y decían actúa desde el cuerpo, muévete, ¿vale? Y luego, eh, en función de lo que está pasando con tu cuerpo, sigue con el guión, ¿no? Y fue un ejercicio súper bueno, dejarse llevar por el cuerpo. Eh, Sonia, ¿qué papel juega la consciencia en la gestión de nuestras emociones y pensamientos? Toda. Yo creo que, yo creo que toda, ¿no? Ya lo, ya lo hemos comentado antes. Eh, al final se trata de eh, ser consciente, ¿no? De darte cuenta realmente de qué es lo que sientes, eh, ponerle palabritas, como hemos comentado antes, ¿no? Porque eso nos ayuda a encontrar las estrategias idóneas. Y eso creo que es la clave, ¿no? Hmm. Pararse, eh, identificar qué es lo que te está ocurriendo y a partir de ahí ya eh, buscar esas, esas herramientas. Vale. Lo de pararse a veces no es posible por el ritmo al que estamos, incluso lo que he dicho antes, no de si no te gusta tu trabajo, déjalo, etc. Eh, eh, no implica una acción inmediata, pero implica una acción bien planificada. Es decir, ahora no puedo dejar mi trabajo, pero puedo empezar a hacer una estrategia ¿vale? para cambiar de trabajo, ¿no? Eh, pero si no me pongo en acción no, no funciona. ¿vale? Pero, pero hacer esa pregunta y parar yo creo que es importante. Y luego, eh, con respecto a lo que comentas, parar a veces lo llevamos de nuevo al extremo, que es, oye, de repente necesito hacer un cambio radical, pero cuando digo parar, eh, 15 minutos, 5 minutos, que a veces te ayudan a coger más perspectiva. Y, y, y yo esto eh, salió, además, lo recuerdo en una sesión ¿no? con los compañeros de yoga, que era, si tú no puedes parar 5, 10 minutos, Revísatelo, sí. tienes un problema. Entonces, esos 5, 10, 15 minutos quizás te ayuden a empezar a ver ¿no? esas pistas para saber realmente ese cambio más grande por donde hay que empezar. Eh, yo recuerdo una frase que vi en internet hace tiempo que ponía: Los líderes no tienen prisa. <laughs> me encanta. Y de repente me dio así de frente, como digo: ¿Cómo que los líderes no tienen prisa si vamos como motos siempre tomando decisiones, eh, etcétera? ¿No? Eh, y me, y me llevó a pensar y en esa reflexión de si no eres capaz de liderar tu propia vida, si no eres capaz de parar y planificar cómo vas a ser capaz de liderar la vida de otras personas o gestionar una, una empresa. Y yo creo que es fundamental, ¿no? Darse cuenta de que necesitamos eh, parar, pensar estratégicamente y dejar de salir de la acción. ¿vale? Y luego todo llega. Eh, Sonia, estamos acabando, pero hay un uh -huh. bloque de preguntas personales que siempre incluimos. Y que me gustaría que contestases. Muy bien. Un sueño. Un sueño. Eh, pues eh, mi sueño sería. Eh, mira, yo creo que soy muy afortunada porque me puedo dedicar a algo que realmente me encanta y que tiene que ver, ¿no? Con, con quizás con mi propósito. Eh, entonces, mi sueño sería. Poder compartirlo cada vez más y más con otras personas, ¿no? Que yo creo que es un trabajo que he venido desarrollando, ¿no? Más hacia mí y que, y que poco a poco pueda ir pues, haciéndoselo llegar a más personas que, que lo puedan aprovechar y exprimir. Un hobby. Eh, hombre, el hobby. El yoga para mí no es, es más que un hobby, pero, pero te diría: el yoga, el pasear también me encanta en la naturaleza. Un libro. Uf. Eh, Uno solo. <laughs> pues eh, me encanta el libro de Curso de vuelo para constructores de sueños de Marta Legioiz que, eh, que, que pude conocer, que me ha inspirado mucho y que en un momento dado a mí me ayudó muchísimo, eh, con lo cual me quedaría con, con este libro. Qué bonitos los libros. Yo tengo un libro que aparece y desaparece en mi vida cuando lo necesito. Y es algo mágico. De repente ya no está, y cuando lo necesito sé que va, sé que va a aparecer. Un viaje un viaje. pues mira, me quedaría eh, con el camino de santiago. no, que, que además lo hice hace poquito y que para mí, pues, ha supuesto un, un cambio de, de etapa muy importante, así que me quedaría con el camino de santiago. un aprendizaje del camino de santiago. las relaciones. Eh, para mí, mi aprendizaje ha ido, ha ido por ahí. no, y en la necesidad también de encontrar espacios para estar contigo mismo. Qué bien. Un secreto que nunca hayas compartido con nadie. ¡Guau! Wow. Un secreto que no haya podido compartir, que no haya... Eh... Uf. Bueno, eh... déjame pensar. Un secreto... Bueno, yo, bueno, creo que ya lo he ido anticipando de alguna forma, ¿no? Pero a veces me ocurre con, con determinadas personas, ¿no? Eh... Eh, y es ¿no? esa parte, quizás de, del tema de la. Bueno, ya, ya lo has comentado, ¿no? De la perfección. Eh, que realmente, ¿no? Yo creo que tengo mucho, mucho de, 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 de perfección, eh, pero que realmente creo que es algo en lo que estoy trabajando. No sé si es un secreto. Igual para personas que me conocen menos, sí. Sí, sí. Eh, en el enneagrama te podrías identificar con un uno, ¿no? Que busca precisamente esa perfección. Un momento embarazoso en tu vida. Ay, muchos, eh, muchísimos. Pues mira, recuerdo, por ejemplo, en una de las etapas en las que trabajaba en, 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 en un zoológico, ¿no? Que yo creo que fue uno mis, de mis mayores aprendizajes, eh, que tenía que hacer, ¿no? Un speech en diferentes idiomas. Eh, pues, por ejemplo, estar con el micro, ¿no? Y de alguna forma que se me olvide delante de, pues eso, de 800 personas o mil personas. Entonces es como, claro, no tenía la experiencia que puedo tener ahora, ¿no? Ni los recursos. Entonces recuerdo haberlo pasado muy mal eh, a nivel de, pues eso, de olvidarme. Algo de lo que te has arrepentido. Algo de lo que me he arrepentido. wow hmm pues mira creo que de descuidar eh, a personas cercanas cuando no he estado bien y de no haber aprovechado quizás el tiempo no lo suficiente creo que ahora ya soy mucho más consciente no y que lo tengo muy presente y creo que estoy en el camino de recuperar pero eso es lo único que me puede pesar el no estar para la gente que siempre ha estado ahí para mí qué importante es tener buenos amigos y la familia cerca para esos momentos difíciles, ¿no? Y uno se da cuenta realmente, ¿no? De quién está y quién no, y quién no está. Eh, un hábito extraño que tengas. Un hábito extraño. Ay, pues extraño, para mí ya no lo es, pero por ejemplo me encanta cantar mantras. ¿No? Y hay veces que la gente me pregunta, lo cuento, ¿no? Y me dicen, ¿pero en serio? ¿Te pones a cantar tú sola? Y, y mi respuesta es que sí, porque a mí realmente me, me ayuda muchísimo y me encanta. Resueno muchísimo con, con esa parte. Aún recuerdo el WhatsApp que me mandaste cuando el concierto de Snathan Kaur en Muchamel. Ah, fue mi primer concierto de mantras. Yo decía un concierto de mantras, pero hay conciertos de mantras. <laughs> sí, y sí, que hay conciertos de mantras y muy inspiracionales. Sí. Eh, ¿Qué es lo más atrevido que has hecho en tu vida? Más atrevido. ¿Lo más atrevido? Ay, pues mira, eh, así lo primero que me ha venido en la cabeza fue en, en, las, en unas vacaciones que nos fuimos al Pirineo y en Ordesa hay una tirolina, ¿vale? Que te tiras en modo pájaro, con un arnés, eso sí, pero a 100 kilómetros por hora. Entonces, eh, yo, o sea, yo nunca, ni desde pequeña, nunca en las ferias no me he montado en nada, no me gustan las norias, las, eh, todo ese tipo, ¿no? De, de, eh, pues de, de atracciones, eh, incluso, ¿no? En, en otros parques y demás. Entonces, para mí eso fue eh, wow, o sea, impresionante. Yo recuerdo que conforme íbamos subiendo, porque claro, tenías que coger altura ¿no? con, con un todoterreno, Digo, yo decía, ¿dónde me estoy metiendo? ¿Qué necesidad tengo de hacer esto? ¿No? Y, y luego la sensación fue brutal y sobre todo la, la sensación de, de superar un miedo tan grande. ¿no? Qué bueno. Y como siempre, Sonia, eh, tenemos a Alejandro y a Lau, eh, que siempre tienen alguna pregunta que quieren hacer, que los veo que ahí con ganas. Eh, bueno, me ha encantado o sea, estar, estar escuchándos a los dos, me ha gustado mucho todo, todos los mensajes que habéis estado trasladando. Eh, puede ser que alguno o alguna de las eh, personas que nos estén escuchando se haya podido sentir identificado con algunas cosas que hablabas, sobre todo al inicio del podcast. De esa vida perfecta, ¿no? Que, bueno, lo entrecomillo, pero con esa sensación de insatisfacción, o sea, a pesar de que todo el mundo te puede decir, es que claro, lo tienes todo, ¿no? Ya, pero hay algo que no me termina de cuadrar. Eh, entonces, para aquellas personas que se puedan sentir identificadas con esos, ¿qué, le, ¿qué les dirías? Pues yo les diría que, que busquen que intenten identificar no ese 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 vacío de dónde viene a mirar tu vida no y decir vale estos son los ámbitos de mi vida eh, y a partir de ahí eh, ser honesto con, con uno mismo y decir vale pues esto es lo que hay eh, y, y este es el camino que tengo que recorrer no creo que haya muchos secretos ahí es sentarte con el vacío que sientes no y, y, y aceptarlo, abrazarlo y a partir de ahí yo creo que las respuestas vendrán solas. Lo que pasa es que a veces nos da miedo escucharnos, ¿no? O ponerte a escribir, a mí me ha ayudado muchísimo también. Eh, yo creo que va por ahí, es acoger eso que sientes. Muchas gracias. A ti. <laughs> Bueno, ahora me toca, me toca a mí. A ver, yo tengo varias preguntas. Y la, la primera eh, sería, ¿cuál, ¿cuál es el hábito, la habilidad o característica que debe tener una persona que sea imprescindible para trabajar en el equilibrio de, de su vida? ¿Cuál consideras que, que podría ser? Eh, la flexibilidad. Creo que la flexibilidad es clave eh, para. para y sobre todo la flexibilidad creo que llega después la, la apertura que no sé si es una habilidad como bueno no creo que sea una habilidad como tal sino más bien una actitud no de, eh, de sí de apertura de estar dispuesta a escuchar porque si tú no estás dispuesta a escuchar te te pueden dar la solución mágica que no creo que exista pero suponiendo que exista y no la vas a recibir entonces creo que que va mucho por ahí la escucha y la y la apertura muy bien. Eh, has comentado que, que bueno, estás eh, te dedicas al, al equilibrio personal, desarrollo personal. Yo tengo curiosidad por saber si hubo algún momento trascendental en tu vida que te impulsara a trabajar en, en el equilibrio personal, porque muchas veces los cambios en, en la vida vienen impulsados por un evento traumático, un dolor o un trauma o algo así. ¿Hubo algún momento en tu vida en el que... Te impulsar a dar el cambio. Sí, yo creo que eh, lo, lo, lo más determinante fue ¿no? esa sensación de vacío que tuve, y luego eh, yo me he criado con una frase ¿no? de mi abuela que me decía: Tienes que ser alguien en la vida, ¿no? Y es una frase que me ha acompañado muchísimo, ¿no? Porque para ella ser alguien tenía que ver con, con dedicarte al ámbito médico, ¿no? Entonces es como estudia, tienes que ser alguien, tienes que conseguir no una buena posición. Se relacionaba con el ámbito del trabajo. Entonces me volqué tanto en el ámbito del trabajo que descuidé todos los demás ámbitos, ¿no? Entonces eh, yo creo que tiene que ver con, con esto, ¿no? Y lo que realmente me hizo darme cuenta es decir, vale, yo fuera del ámbito profesional, ¿quién soy? Yo no sabía quién era. Yo era Sonia la D, ¿no? Y, y, creo que, y creo que eso bueno, pues, marca ese, ese, ese vacío. Muy bien. Y, y por último, eh, estabais hablando antes sobre Savi Para la gente que no conozca qué es Savi ¿qué es? Es un evento, es una formación, es. Cuéntanos. Pues Savi es eh, un, un espacio, ¿no? Que hemos organizado con muchísimo cariño, en el que van a confluir diferentes metodologías, disciplinas del ámbito de, la, de las artes escénicas, el ámbito del yoga, meditación, ¿no? eh, gong, ¿no? el sonido, eh, diferentes disciplinas y el aprendizaje experiencial ¿no? del ámbito de la formación como tal, porque nosotros eh, venimos ¿no? de, de, de ahí, de la metodología dinámica, eh, para trabajar ¿no? todos los conceptos y todos los pasos que hemos ido comentando a lo largo de, de, del podcast. Eh, así que va a ser un espacio para uno, para encontrarnos, para eh, escucharnos, para sentirnos y sobre todo yo creo que para equilibrarnos. Muy bien, muchas gracias. A ti. Muchísimas gracias, Sonia. Ya hemos acabado. Ha sido un placer tenerte. Ya, ya te, te invito a un nuevo eh, podcast en el que seguiremos conversando. Bueno. Eh, queda pendiente un podcast exclusivo que hablaremos del camino de Santiago y de esos aprendizajes que, que podemos tener en, en ese viaje. Eh, muchísimas gracias, Chainmakers. Eh, sí. Nos vemos en el próximo episodio. Y recordad: cambiar va de cambiar.